Hi Rodolfo, good evening. Hola, profe, buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, por aquí. Excelente. Good for you. ¿Qué tal? ¿Cómo sube el día? Hola, hola, Marta. Hello, good evening. Ahora sí, profe, ya se puede entrar a la plataforma. Sí, ya se pudo. Excelente. ¿Y cómo fue con los ejercicios? ¿Estuvieron bien o hubo algún problemita por ahí? No, por ahorita todo bien. Ok, perfecto. Excelente. Hi María, hello, hello. Hi María, good evening. Hello. Hello. Hello, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Excelente. Contenta de estar en la clase. Excelente. Thank you for joining us. Gracias por acompañarnos. Ya vamos a dar inicio. Vamos a esperar que los demás compañeros se terminen de incorporar, ¿ok? Okay. Buenas noches, teacher. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Excelente. Gracias por preguntar. También aquí ya listos. Okay, gracias. Ya vamos a dar inicio. Bienvenidos. Hello, Miguel. Welcome. Good night. Hello, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues por aquí. Excelente. Ya presente. Excelente. Excelente. Thank you for joining us. Moisés. Moisés.
Hello, Jamie. Hello, Miguel. Welcome. Hello, Vanessa. Patricia. Hello, also, René. Hello, teacher. Hello, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Good. Excellent. Nice. Hi, teacher. Buenas noches. Hello, hello. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos? Yes. Excellent. Listos. Excellent. Nice. Good. Hello, Patricia. Welcome. Thank you. Hello, Roberto. Welcome. Hola. Hello. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fine. Excellent. Okay. Thank you. Ok, people, so thank you so much, ok, gracias por estar acá, puntuales, y ya listos para iniciar, ok. Creo que la plataforma ya estuvo trabajando, o ya se pudo trabajar en ella el día de ahora. No sé si alguien ingresó y pudo hacer los ejercicios que quedaron pendientes del día de ayer. Yo ingresé y sin ningún problema. Ok, excelente. Pude hacer los ejercicios. Excelente, thank you. Yo igual, teacher. Ok, nice, nice. Uh-huh. Excellent. Sí, igual, yo no tuve problemas. Estoy trabajando en la plataforma. Ok, perfect. Thank you so much. Yo lo voy a trabajar de otro ratito porque hoy todo el día tuve clases con los estudiantes y tareas y grabando videos para enviar, entonces no he podido, pero sí lo voy a hacer de otro momento para ya quedar con la tarea ya. Ajá, ok. Ok, perfect. No problem, ok. Gracias. De hecho, el día de ahora vamos a terminar ya con la primera unidad, ¿ok? Con la primera sección. Así que ya, después de la clase de ahora, ya podemos completar la primera y el día de mañana practicamos un poquito y avanzamos con la segunda sección, ¿ok? Recuerde que las primeras tres secciones las tenemos que cubrir en las primeras dos semanas, ¿ok? Así que ya vamos bien con el tiempo, vamos a ir bien con los contenidos. Y let's begin, ok. Vamos a hacer un pequeño repaso mientras sus compañeros terminan de incorporarse, ok. Let's see. Let's take a look at the information que estuvimos practicando el día de ayer, ok. Ayer hicimos un pequeño repaso de possessives. Hicimos un pequeño repaso de possessives y hicimos un par de oraciones utilizando my, your. His, que era para chicos, ok, o para hombres. And her, decíamos que era para chicas o mujeres, ¿verdad? Entonces ahí estuvimos dando información de sus family members, de los family members que yo les preguntaba, ok. Y hablamos del nombre del familiar, ¿verdad? Ya que cuando los conocemos, no están acá presentes, entonces es un poco más fácil brindar ese tipo de información, ok. Then, on the second part, we practiced the alphabet, ¿ok? Ayer estuvimos practicando el alfabeto. Acá hacíamos énfasis en algunas letras que se nos dificultaba la pronunciation. Así que vamos a repasarlo una vez más, ¿ok? Pero lo vamos a repasar utilizando la pirámide la pirámide invertida que les mostraba el día de ayer, ¿ok? Acá tiene algunas de las pronunciaciones que estuvimos practicando el día de ayer. Ok, las que son un poco más complicadas, F, H, J, K, W, Y, Z, ok, Z. Y siempre acordémonos de la diferencia entre la E y la I, ¿verdad? Porque la I sería I, así como I am, ok, I am a teacher, I am Dennis, ok. Siempre acordémonos que la I se dice I y la letra E se dice I, ok. Así que hay que acordarnos siempre de esa diferencia de esas dos palabras, esas dos letras, perdón. ¿Ok? Vamos a ver. Acá teníamos la pirámide y le voy a pedir a alguien que me lea la primera fila. The red color. Let's see. María Reyes, can you help me please? The red color. Va a leer la primera fila. Ok. B, C, D,
E, G, P, T, B, Z. Excellent. Good job. Thank you so much. Let's see. The second row, la segunda fila, la color blue, color azul. Let's see, Patricia. F, L, M, N, S, X. X, perfect. X. Excellent. Thank you. X. Let's see, Mercedes. Hello, Mercedes. Vamos con la cuarta fila, la naranja. Okay. A, H, J, K. Perfect. Okay, nice. Excellent pronunciation. Okay. Let's see. The next one. Vamos con la fila de U. Vamos a ver, Roberto. Okay. Q, U, W. W, perfect. Okay, thank you. Y vamos con las últimas tres de una sola vez, okay? Vamos a ver, Vanessa, ¿me puede ayudar con las últimas tres, please? Okay. I, U, U, R. I, Y, ahí sería la letra idea, sería Y, I, Y, O, R. Excellent, okay? I, Y, O, R. Perfect. Thank you so much. One more time, the first line, la primera línea. Let's see. Tania. Let's see, Tania. La roja. Magic. Yes. B, C, D, E, G, B, D, V, Z. Z, excellent. Thank you so much. Let's see. Now I'm going to ask Jamie, the second line, la segunda línea. F, L, M, M, S, X. Excellent. Thank you so much. Let's see. The number three, Miguel Rivera. Okay. A, H, J, K. Excellent. Good job. Thank you. Let's see the next line. Lillian Granillo. Okay. Q, U, V. W. Q, U, W. Okay, perfect. Thank you. And the last three lines. Las últimas tres. Let's see. I'm going to ask Rodolfo. Let's see, Rodolfo. I, Y, O, R. Excellent. I, Y, O, R. Okay. Nice. Excellent. Ya vamos a practicar dentro de un ratito una pequeña conversation utilizando ya nuestro nombre completo. Okay. Así que ya vamos a practicar más las letras. Okay. But yeah, espero que esta pirámide les ayude a siempre recordar el mismo sonido en la misma fila. Okay. Y ya cuando lo digamos de manera individual, nos acordemos más o menos cuál es el sonido, ¿ok? Que le pertenece. Como le repito, I y I creo que son los que más cuestan, ¿ok? Porque son un poco al contrario de lo que tenemos en español, ¿verdad? Más que todo la I. Uno dice I porque es I en español, pero es I, ¿ok? Y la letra S dice como I. Así que eso es un poco nada más la confusión, pero de ahí es nada más ver la fila a la que pertenece, ¿ok? Excellent. And then we saw the numbers, okay? The numbers. So in this case, we have the numbers from 0 to 10. Tenemos los números del 0 al 10. Decíamos que en el caso del 0 puedo decir 0 y puedo decir O, okay? O. Así que ahí tengo, las dos opciones que tengo para decir 0 en inglés, okay? 0 or O, okay? Now, I want you to tell me four numbers, okay? Four numbers. Primero me dice 1, 6, 2, 7, obviamente en inglés, ¿verdad? Y luego otra persona 3, 8, 4, 9, y luego los últimos tres. Let's see, los primeros cuatro. Me va a ayudar Gabriela Jovel. Let's see, Gabriela. ¿Me puede ayudar con los primeros cuatro? Buenas noches. Ajá. Hello, good evening. Ajá. 1, 6,
2, 7. Excellent. Thank you. Let's see. The next person will be Roberto Urias. Let's see, Roberto. The next four numbers. Okay. 3, uh-huh. 8, 4, uh-huh. and 9. Excellent. Thank you. And the last three numbers, los últimos tres. Let's see, Pamela. Well, okay, 5, mm-hmm. 10, 0. Mm-hmm. Okay, oh. Perfect. Oh, yeah. Uh-huh. Excellent. Ahí tenemos las dos opciones, right? Excellent. Ahora vamos a un pequeño reto. Me va a deletrear los números, okay? Me va a deletrear los números. Vamos a ver si podemos. Let's see. Number one. How do you spell number one? How do you spell one? Let's see. Midori. Hello, Midori. Good evening. Can you spell, please, number one? ¿Me puede deletrear, por favor, el número uno? O, mm-hmm. and E. Excellent. Thank you, Patricia. O and E. Excellent. Let's see, number two. How do you spell number two? I'm going to ask Marta Escalante. Let's see, Marta, how do you spell number two? 6-I-X. Sorry, number two. Number two. Uh-huh. T-W-O. T-W-O. Perfect. Thank you. Let's see. René. René, how do you spell three? Okay. Uh-huh. T-H-R-E-E. Excellent. T-H-R-E-E. Excellent. Let's see, Rodolfo, how do you spell four? F-O-U-R. Uh-huh. Excellent. Let's see, Miguel Rivera, how do you spell five? F I V E. V E, uh-huh. V E, excellent, okay? V-E. Ahí tenemos las dos que son complicadas, así que lo hizo bastante bien. F I V E, okay? Es fácil confundirse con esas dos, pero that's nice, okay? Good job. Let's see, the next one, zero. Zero. Vamos a ver. I'm going to ask Carla Urias. How do you spell zero? Oops, give me a second. Oops. Hola. Hello, hello, hello. Zero. Aquí está. Perdón, que se me movió. Hola. Hello, hello. ¿Me escucha? Yes. Uh-huh. Sirio me dijo, ¿verdad? Sí, zero, eso va a deletrear. Uh-huh. Sirio. Pues fíjese que ayer no estuve mucho muy pendiente en esta clase, por eso paso ahí. Okay. Okay. En otra le respondo. Okay, thank you. Let's see. Lilian Granillo, how do you spell zero? C-E-R-O. Excellent. Thank you. Let's see, Catherine. Hello, Catherine. How do you spell six? Hello, buenas noches. Good evening. Sería S-I-X. Excellent. Thank you. Let's see, seven. Mercedes, how do you spell seven? S-E-V-E-N. Excellent, good job. Let's see, Vanessa Delasso. Vanessa, how do you spell eight? Okay. E-G-H-T. Ajá, uh-huh. Excellent, almost. Ahí acuérdense que la I sería como I am. Okay. I. Ajá, uh-huh. No, no problem, okay, no problem. But yeah,
Excellent. E-I-G-H-T. Excellent. Thank you. Okay. Let's see. Nine. I'm going to ask Tania. Let's see, Tania. How do you spell nine? N-I-N-E. Excellent. Thank you. And finally, let's see, number 10. Let's see, number 10. I'm going to ask Midori. Hello, Midori. I think now your mic is open. Creo que ya tiene encendido el micrófono. Okay, okay. Let's see, Midori. T-E-N. Excellent. T-E-N. Okay. Excellent, people. Good job. Okay. Good job. And remember that we have all the numbers here. Okay? Aquí tenemos todos los números. Y eso es lo que vamos a practicar ahorita. Vamos a combinar ambos temas, ¿ok? Vamos a combinar el deletreo con los números, ¿ok? Creo que en la plataforma teníamos una práctica en la que una persona nos deletreaba, ¿verdad? Y una persona nos decía el número de teléfono. Ahora vamos a hacer ambos. Vamos a escuchar y vamos a decir también, ¿ok? How are we going to do that? ¿Cómo vamos a hacer eso? Acá tengo una pequeña conversación, ¿ok? Que es bastante, bastante simple. Le puede tomar screenshot o la puede escribir en su cuaderno ahorita rápidamente. Aquí vamos a trabajar en parejas, ¿ok? Vamos a trabajar con tres parejas diferentes. Mejor dicho, con tres personas diferentes, ¿ok? Le voy a dar 2 minutos para que primero hagan la primera conversación con una persona, ¿ok? Y luego vamos a cerrar el grupo y van a poder hacer la misma conversación con otra persona, ¿ok? Por ejemplo, vamos a trabajar, una persona va a ser literal A, y otra persona va a ser literal B, ¿ok? Como usted prefiera. Entonces, la primera persona va a decir, hello, how do you spell your name? Voy a poner hello ahí, si no, no me lo van a decir. Hello, how do you spell your name? ¿Cómo deletrea su nombre? Recuerde que cuando decimos, o cuando empezamos a deletrear, empezamos a decir it's, ¿ok? Y decimos letra por letra, ¿verdad? It's, por ejemplo, en mi caso, it's D-E-N-I-S. What about you? Okay. ¿Y qué hay de ti? Okay. Es como que hacer la misma pregunta. Okay. Es como repetir la misma pregunta. What about you? ¿Qué hay de ti? Ah, my name is, for example, my name is Pamela. It's P-A-M-E-L-A. Okay. Así que las dos personas van a poder deletrear. Luego, la siguiente persona pregunta, and what's your phone number? Ah, it's, y ahí usted decide si quiere dar un número verdadero o un número inventado, ¿verdad? La cosa es que practicamos los números. Y ahí le da 8 dígitos a la persona, y esa misma persona va a decir, what about you? Ah, it's, y luego le dice la persona el número de teléfono, ¿ok? Así que es una conversación súper fácil, ¿ok? Es solo para practicar spelling y decir los números, ¿ok? Así como en mi caso que yo me puse a inventar un número, ¿ok? Así perfectamente lo puede hacer usted sin ningún problema, ¿ok? La cosa es que practiquemos the numbers. Así que ya tenemos por ahí lista la conversation. O le pueden tomar screenshot también, así también se puede. Yes. Ok, excellent. Entonces, vamos a trabajar ahorita con alguien, ¿ok? Vamos a trabajar en parejas. Hacemos la conversación una vez y al cabo de un par de minutos, lo regreso acá al grupo principal y lo volvemos a mezclar para que trabaje con otra persona, ¿ok? So, here we go. Por favor, acepte la invitación. Permítame, se me olvidó abrirlo. Ahí está. Okay, ahí está. Profe, una pregunta. Dígame. Aquí en la pantalla aparece join y letters. ¿Cuál es? Como aquí está en inglés, Zoom. Join, tiene que darle en join. Gracias. Ya, yeah, no problem.
Carla en Ronald, por favor, acepten la invitación. What about you? My name is Culma. What's your phone number? It's 7655-8122. What about you? It is... What's your phone number? Se escucha medio cortadito. Sí. Okay. What's your phone number? It's 7011-2139. What about you? Ok, solo permíteme un momentito. Si gustas lo repetimos ahí, te voy a decir nuevamente porque acá está lloviendo un poco fuerte y no te entendí. Sí. What's your phone number? Tienes que decirme what about you. Sí, it's what... No, usted me pregunta. What about you? Perdón. Uh-huh. What about you? It's 7, 1, 5, 7, 8, 1, 2, 3. Thank you. Okay. Excellent. Nice. Did you finish? ¿Terminamos? Yeah. Okay. Sí, profe. Excellent. Vamos a regresar al grupo principal. Thank you. Okay. Okay, welcome back. Okay. Excellent. Vamos a esperar a que sus compañeros terminen. Creo que algunos están todavía terminando la conversation. Y luego vamos a ir con otro compañero y vamos a practicar una vez más, okay? Okay, welcome back everyone. Excellent, thank you. Ahora vamos a hacerlo nuevamente, okay? Solo que ahora les va a tocar un compañero diferente, okay? Y vamos a hacer la misma mecánica, okay? Una persona es la letra A y otra persona es la letra E. Recuerde que la pregunta es, what about you? What about you? Okay? Si lo queremos decir un poco más rápido, sería what about you? What about you? Okay, eso se dice un poco más rápido, pero usted también lo puede decir más despacio. Okay, what? Perdón, ¿puede compartir de nuevo la pantalla solo para tomarle captura? Ah, perdón, sí, perdón. Sí, no se preocupe. A ver, ahí está. Permítanme. Okay. Ahí está. Recordemos que disculpe. Ajá. Dígame. Tengo una duda también. Ajá. En la letra A, pero ya en la segunda, donde está la A, donde dice my name is, donde tiene que, después de que tiene que letrar el nombre, aparece it's. ¿Qué es lo que tenía que poner ahí? ¿O hasta ahí se quedaba? No, primero empieza su nombre, o sea, dice su nombre completo y luego en it's lo deletrea. Por ejemplo, my name is Dennis. It's D-E-N-I-S. Ajá.
Ah, ok, gracias. Yep, no problem. Es por el contexto. Así es, así es. Uh-huh. Así es, ok. Excellent. Let's see. Vamos con la segunda persona. Un par de minutitos y luego regresamos. Ok, recordemos, la pregunta es, what about you? Ok, what about you? Si lo queremos decir más rápido, what about you? What about you? About así you. Es. Uh-huh. What about you? Dice, okay. Dígame. Dijo que my name is, decimos el nombre completo y luego lo deletreamos, ¿verdad? Yes, that's my name right. Is el nombre y luego it is, ajá. Uh-huh. Yes, excellent, ajá, uh-huh. Yes, that's it. Uh-huh. Y otra consulta, disculpe, ¿ah? Donde está escrito about, ¿cómo es que se pronuncia exactamente? About. Uh-huh. About. 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 Uh-huh. What about okay, you? Okay, gracias. Uh-huh. What about you? Okay. Uh-huh. Excellent. ¿Alguna otra duda antes que thank sigamos? You. No? All right. No. Excellent. Entonces vamos dos minutitos y luego regresamos nuevamente. Ok. Here we go. Ahora sí van a estar en parejas. Creo que había un par que estaban en tríos. Pero ahora sí tenemos exactamente parejas para todos. Ok. Usted A. Yo soy A y usted B. Bueno, ok, está bien. Comience. Ahí está. Hello, how do you spell your name? It's it, excuse me. It's ahí era el nombre, ¿verdad? Deletreado. Sí, sí, deletreado es un nombre. Excuse me. Ok, sería K A T E-R-I-M. Uh-huh. What's about you? My name is Jamie. It is Y-E-Y-M-Y. Uh-huh. Okay. What's your phone number? It's 739-52. 016. Luis, quiero usted empiece. R I A. Okay. Okay. Tienes que concluir donde dice what about you. Okay. Okay. No, ahorita yo te pregunto a ti. Es correcto. What is your phone number? Ah, pero solamente que tendríamos que ir, va. Primero te digo yo. Oh, sí. Faltó una línea ahí. Sí, nos faltó. Va, comencemos de nuevo, no hay problema. Comencemos de nuevo. Va, ok. Va. Hello. Hello. How do you spell your name? What's your phone number? It 529-51. 8. What about you? It's 775548-71. Okay, ya está. Creo que sí. Mhm. Vamos otra vez. Sí, vemos de nuevo, pues. Okay. Hello. How do you spell your name? It is E L C I M O. Okay, Patricia, we are going to go back to the principal group, okay? Okay. Thank you. Okay. Otra vez. ¿Qué pasó?
Hello, welcome. All right. Tú. Yes. Nos obligó, ¿verdad? Yeah, I'm sorry, okay. Tenemos que continuar, okay? But yeah, thank you. Okay. Excellent. Nice job, okay? Okay. So I can see that you have already learned the numbers and also the letters. So that's nice, okay? Veo que la estamos diciendo bastante bien. Ya se nos va a ir quitando un poco la confusión entre la E y la I, okay? Creo que en la mayoría de nombres, cuando tenemos la E y la I, ya los vi que sí lo logran identificar y eso está bastante, bastante bien, okay? Créame que eso es una de las cosas que más cuesta acostumbrarse cuando uno está aprendiendo el idioma, pero ya. Yeah. Excelente. Y creo que con los números estamos perfectos. Así que, nice. Let's continue. Ok. Let's continue. El tema de ahora será para the verb to be. Ok. Si se acuerdan, en la plataforma habíamos quedado pendiente con un ejercicio, ¿verdad? Que era el 1.10, el cual era acerca del verb to be. Ok. Del verb to be. Y ya con eso prácticamente finalizamos la primera sección. Ok. Ahora, para el the verb to be, lo podemos utilizar para 4 ocasiones diferentes. Ok, de estas 4 solo vamos a practicar la primera, que sería para nombres, ok, names, y tal vez vamos a practicar places, ok, que serían lugares. Vamos a ver qué lugares ustedes se conocen que en español y en inglés son iguales o que usted los ha visto iguales, para que manejemos ese por ahorita. Uh-huh. ¿Qué lugares? Como, pueden ser países también, como cualquier. No, puede ser un lugar, un lugar en la comunidad o un lugar, un establecimiento, por así decirle. Uh-huh. Por ejemplo, ajá, hotel, okay. Excellent, ok, hotel. También hospital. Hospital, ajá, supermarket, ajá. Park. Ajá, bank, ok, excellent. Entonces, ahí tenemos algunos de los lugares fáciles, ok, porque son bastante similares en inglés y en español. Vamos a jugar con ese. Vamos a también jugar con una profession, ¿ok? Una que sea similar a español, por ejemplo, doctor. Ajá. Doctor, ¿ok? Sabemos que es igual, se escribe igual, nada más la pronunciation hacemos ahí tipo gringo, ¿verdad? Pero se escribe igual, ¿ok? Doctor. Y names, pues estamos hablando de nuestro nombre, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos tres, digamos, tres secciones cubiertas. La última sería adjectives, ¿ok? Que sería la manera en la que podemos describir a alguien, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ponerle intelligent, ¿ok? Intelligent, alguien que es inteligente, ¿ok? Intelligent. O vamos a ponerle también beautiful, que creo que es una que es bastante común, ¿ok? Que la utilicemos, aunque no sepamos inglés, sabemos que ahí tenemos esa palabra, ¿verdad? Que significa bonito, beautiful, ¿ok? Beautiful, así que en estas 4 ocasiones o en esos 4 tipos de palabras vamos a poder utilizar the verb to be, ¿ok? Así que vamos a ver cómo hacer affirmative sentences and also we are going to learn how to use questions, ¿ok? Porque de eso se trata la plataforma. En esa parte de la 1.10 tenemos que cubrir affirmative sentences and questions, ¿ok? Ya poco a poco más adelante vamos a ir viendo el negativo. Así que vamos a enfocarnos en esto ahorita. Usualmente cuando hacemos una oración in affirmative, vamos a utilizar primero un subject, que en este caso podría ser un nombre de una persona, o podría ser cualquiera de estas palabras que usted ve abajo de la palabra subject. ¿Okay? Estos se llaman subject pronouns, que significa que sustituyen a un nombre. ¿Okay? Por ejemplo, Mario. ¿Mario es hombre o mujer? What do you think? Uh-huh. Hombre, ¿verdad? Hombre. Entonces, hombre. Sí, puedo decir Mario o puedo decir he, exacto, ¿ok? O puedo decir he, como yo prefiera, ¿ok? Este he está sustituyendo al nombre Mario, ¿ok? ¿Qué pasa con Claudia, for example? Claudia. Uh-huh. She. Sería she, ¿ok? Porque sería una mujer, entonces acá va a ser she. She. Ahora, ¿qué pasa si yo digo su nombre? Uh-huh. I. Yeah. Sería con I, ¿verdad? Que estoy hablando de usted. Entonces usted dice, ah, I teacher, ¿ok? That's me, right? I, ¿ok? Ahora, vamos a ver qué significan los otros 4, ¿ok? Ya vimos que I es yo, he es para un chico o para un hombre, and she va a sustituir el nombre de una mujer, ¿right? Que ahí sería como yo, él, ella, ¿ok? Él, ella, ¿ok? Now, it. Podemos utilizar it para mascotas,
para objetos o incluso para lugares, ¿ok? Digamos, esta palabra va a sustituir a ese objeto, a ese lugar o a ese animal, ¿ok? Casi siempre solo para eso utilizamos it, ¿ok? Por ejemplo, the cell phone, ¿ok? The cell phone. Ahí en vez de poner the cell phone, puedo poner it, ¿ok? Ahí nada más va a depender de mi contexto, ¿verdad? De lo que yo estoy diciendo en la oración. Pero sí, it es para objetos, animales y lugares. The next one, you, ¿ok? You. Esa la tenemos también, ¿ok? Que sería tú. Pero también la tenemos en plural, que significa you, ¿ok? Ustedes, ¿ok? You. Así que no cambia en singular y plural, no cambia, ¿ok? Es la misma palabra para una persona y para varias, ¿ok? Es la misma palabra. You are intelligent. You are my students, ¿ok? Entonces, en ese caso, siempre va a ser para singular o plural, siempre va a ser you. We lo utilizamos cuando somos parte del grupo, ¿ok? Cuando somos parte de ese grupo. O sea, que están incluidos los demás y ustedes, ¿ok? Por ejemplo, we are in a class, ¿ok? Estamos en una clase. Todos ustedes, incluyéndome a mí, ¿ok? Entonces, nosotros, ¿ok? We are in a class. Y luego la última sería they, que sería para un grupo determinado de personas, ¿ok? Pero nosotros no estamos incluidos en ese grupo de personas, ¿ok? Entonces sería como ellos o ellas, ¿ok? They, ¿ok? Ahora, esa sería nada más la primera parte, ¿ok? Que sería la del subject. Recuerde que acá puedo tener un subject así como esos o puedo tener un nombre de una persona, ¿ok? Ahora, lo siguiente que tenemos que aprender sería el verb to be. Para el verbo to be, tengo un verbo para cada uno de estos sujetos, ¿ok? Independientemente sea un nombre o sea uno de estos, tengo un verbo en específico que tengo que utilizar. Por ejemplo, para I, el verbo sería am, ¿ok? Am. Y vamos a ver el complemento. ¿Con qué cuatro complementos dijimos que podríamos poner, con cuáles cuatro decíamos que podíamos poner el verbo to be? ¿En qué situaciones lo puedo utilizar? En profesiones. Para profesiones. Adjetivos. Place, para adjetivos. Okay, para un nombres. Place y para nombres. Excelente. Entonces, ¿con cuál de esos cuatro lo complemento aquí? Ustedes me dicen. I am profession. Okay, I am. Dígame una profession. Doctor. Okay. A doctor. I am a doctor. Excellent. Okay. I am a doctor. Mm-hmm. También podría ser un place. I am in my house. Okay. I am in the supermarket. Okay. Podría ser también un adjetivo. I am intelligent. I am happy. Okay. Ahí podría ser cualquier adjetivo. Y también con mi nombre, ¿verdad? I am Dennis. Si yo fuera Mercedes, dijera I am Mercedes. Si yo fuera Jackie, dijera, I am Jackie, ¿ok? Así que tengo diferentes complementos ahí. Am Jackie. Ajá, ahí tengo diferentes complementos para I, ¿ok? Y únicamente tengo que utilizar el verbo am, ¿ok? No hay otro que puedo utilizar. Now, para he, para she, y para it, voy a utilizar is, ¿ok? Ese es el verbo que tengo que utilizar para este, para esos tres, ¿ok? Para he, para she, and para it. Teacher. Dígame. Después de I, no va you. Entre I y he. Sí, ahí tenemos uno singular. El problema es que no lo quiero meter ahí para no confundir los verbos. Ajá. Pero sí, este mismo you se puede tomar como singular o plural. Ajá. También se puede tomar eso por ahí. Uh-huh. Yeah, thank you. Ok, entonces decíamos, ¿verdad? Para he, she, and it, voy a decir is. Entonces, no sé, pensemos ahorita en un complemento para él. He is. Recuerde que tenemos cuatro complementos, ¿verdad? Entonces usted me dice cuál lo pone. Intelligent. He is intelligent. Ok. Ajá, uh-huh. Nice. Ok.
He is intelligent. Okay, nice. Ahí tengo un adjetivo, ¿verdad? And that is possible. Vamos a ver, ¿qué otro más pudiera hacer? Usted dígame, ¿con he, con she, o con it? Como usted prefiera. Vamos a ver ejemplos. He is a teacher. He is a teacher. Excellent. Ajá. It is a car. He is a car. It is a car. It is a car. Ajá. Excellent. Ajá. It is a car. She is learning English. She is. It is my pet. It is my pet. Yeah, it is my pet. Yeah. Por ahí me dijeron she is. ¿Qué? Learn English. Ah, ahí sería mejor student. She is a student. Ajá. Okay, students. She is a student. Ajá. Que sería un estudiante, ¿verdad? ¿Otro complemento? ¿Con he, con she o con it? He is my father. He is my father. Excellent. Ajá. He is my father. Ahora, pensémoslo con un nombre. Y vamos a ver que con el nombre va a ser la misma situación. Por ejemplo, Cecilia is my mother. ¿Ok? Cecilia is my mother. Que en realidad sería como she is my mother, ¿verdad? Pero nada más ahí le estoy cambiando a un nombre propio. Vamos a ver. Intentemos con un nombre. Mario is my brother. Mario is my brother. Excellent. Ajá. Dennis is my teacher. Excellent. Dennis is my teacher. Ajá. Nice. Brigitte is my niece. Brigitte is my niece. Ajá. Florencia is my mother. Florencia is my mother. Okay. Ahora pensemos en un lugar. In a place. O sea, el complemento tendría que ser un lugar. Por ejemplo, my mother is in the house. My teacher in the beach. Okay, my teacher is at the beach. Oh, wow. My brother, my brother study English. Ah. En ese caso tenemos que utilizar is. Y recuerde que el complemento tiene que ser ya sea un lugar, o un nombre, o una persona, okay, o una preparation. Ajá. My cousin is a supermarket. Ah, my cousin is in the supermarket. Ajá. She is a nurse. She is a nurse. Ajá, excellent. So she is in the hospital, right? She is in the hospital. Okay, excellent. Nice, okay. Entonces, si se fijan, tenemos este verbo, ¿ok? No voy a decir am para he, para she, para it. Porque ya sabemos que el am solo lo puedo utilizar para I, ¿ok? Para I. Ahora veamos qué va a pasar con... Bueno, déjame cambiarle color a eso para que se entienda que van juntos. ¿Ok? He, she, and it is, and then intelligent, right? Son los que van juntos acá. Luego tenemos you, we, and they. A estos, el verbo que tengo que utilizar sería are. ¿Ok? Are. Entonces, ya no va a ser is, sino que va a ser are. En ese caso, como les decía, podemos tener you, que solo sería una persona, o you, que sería ustedes. Sin importar si es solo una persona o son ustedes, siempre tenemos que decir are. ¿Ok? Are. You are. ¿Ok? Vamos a ver, ¿qué complemento le ponemos a you are? You are beautiful. You are beautiful. Thank you. Just kidding. Okay. You are beautiful. Okay. Excellent. Uh-huh. What is another complement? ¿Otro complemento? You are a student English. You are an English student. An English student. Uh-huh. You are an English student. Uh-huh. Excellent. Teacher, no permite la palabra. Pero uso en we are beautiful. No es en you. Aquí se puede con cualquiera de los tres. Por eso lo puse ahí en medio. Ah. Uh-huh. 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 Se puede con cualquiera de los tres. Uh-huh. Puedo ya la última. They are... Uh-huh. They are engineers. They are engineers. Ajá, perfect. Ajá. También podemos decir they are engineers. Responsible. They are responsible. Ajá, nice. They are responsible. They are hungry. They are hungry. They are pretty. Ajá. They are handsome.
They are handsome. Oh, wow. Uh-huh. Excellent. We are in the office. We are in the office, ¿ok? Me leyó in la the mente. Office. Ajá, me leyó la mente. Le iba a preguntar de un lugar. Teacher, una consulta es at the office o in the office. Creo que suena mejor at the office. Uh-huh. At the office. Office. Ajá. Más adelante vamos a ver la cuestión de las prepositions. Y vamos a ver el pequeño detalle de cuándo utilizar in y cuándo utilizar at. Ajá. Ok. Yeah. Pero en este caso thank sería you. We are at the office. Ajá. At the office. Uh-huh. Ok. Thank you. No problem. Okay. Excellent. We are funny. We are funny. Nice. Uh-huh. We are funny. Entonces, como les decía, ¿verdad? Podemos utilizar el complemento con cualquiera de esas cuatro cosas. Con un nombre, with a profession, con un lugar, que sería places, o con adjectives. Okay. Así utilizamos the verb to be. Okay. Así utilizamos the verb to be. Así que eso sería de manera affirmative. Okay. Ahora, también hay maneras en las que puedo decir estas palabras más rápido, ¿ok? Por ejemplo, I am, lo puedo contractar en I'm, ¿ok? I'm, ¿ok? Así es la pronunciación, I'm, ¿ok? I'm. Luego, he is, lo puedo contractar he's. Como? He's. He's. Ok. Kiss. Kiss. Ahora, kiss. En cuestiones de pronunciación suena muy similar a his. ¿Se acuerda de his cuando lo vimos al inicio? His name, ok. Sí. His last name. Her. Ahí nada más lo que nos va a decir cuándo es he is y cuándo es his es el contexto, ok. Porque si le digo his name is Dennis, no es este his, ok, sino que este, ok. Entonces, es ahí un poco de cuidado a la hora de utilizar o a la hora de decir esas palabras, ¿ok? Más que todo, creo que la más que todo de escribirlas, porque creo que a la hora de decirlos creo que estamos bastante bien. Nada más que a la hora de escribirlas hay que poner atención si es el his contractado o si es his de él, ¿ok? De su nombre, por ejemplo, ¿ok? Pero sí, así lo decimos, ¿ok? She is, decimos, lo contractamos así. Y se dice she's, ok, she's, así como el queso, she's, ok, she's. El it is ya lo estuvimos usando cuando estuvimos haciendo la conversación, era it's, ok, it's, ya lo estuvimos utilizando, ok. You are, lo puedo contractar como, ahí solo le quito la A, literalmente solo le quito la A, ok, a la hora de unirlo con el apóstrofe. Ok, ahí sería your, your. ¿Cómo? Your. Aquí está. Your. Uh-huh. Your. Así se dice. Your. Uh-huh. Tengo una duda. Dígame. La pronunciación de así contractado y de su. Your. Uh-huh. Ah, también es igual. Ajá, uh-huh. Es cierto. Uh-huh. Igual. Sí, es igual. Okay. Pero, ajá, no es esto, me dice your. Ajá. Sí, esta es igual, nada más que el uso es diferente, ¿verdad? Porque your no es, sí. Ajá, o sea, el primer your es parte del verbo, el segundo no, ¿ok? El segundo es para your name, your last name, your phone number. Sí, en la pronunciación nada más. Ajá, en la pronunciación es igual, uh-huh, es igual. Ok. Uh-huh. Yes. Thanks. No problem. They are. Oops, perdón. They are. La pronunciación sería there. There. Mm-hmm. There. Y finalmente, we are. Se dice we're. We're. Uh-huh. We're. Ok. Ahí es cuestión de gustos, ok. No hay ninguna más correcta que la otra, ni una que suena mejor que la otra, sino que ahí es cuestiones de gusto. Casi siempre en un contexto americano, siempre utilizan la forma contractada, porque ellos hablan súper rápido, ¿verdad?
Entonces usan más que todo la contraction, ¿ok? La contraction. Pero sí, ahí el contexto es el que nos dice a lo que se refiere, ¿ok? Así que tenemos I'm, his, she's, it's, your, there, and we're, ¿ok? We're. All right. So, the last thing that we are going to see, lo último que vamos a ver sería questions, ¿ok? Questions es muy, muy fácil, ya que en questions tenemos los mismos elementos, ¿ok? Nada más acá me equivoqué, sería question mark. Tenemos los mismos elementos, únicamente que el verbo to be va al inicio, ¿ok? Vamos a ver, ¿cuál es el verbo to be para I? ¿Cuál dijimos que era? ¿Quién se acuerda? Am. Ok. Am, ok. Entonces la pregunta sería, am I? Y luego el complemento. Vamos a ver, ¿con qué lo complementamos? Am I a doctor? Am I a doctor? Ok, excellent. Ajá. Uh-huh. Am I a doctor? Entonces aquí tengo lo mismo que la oración, solo que la pregunta va a ir en este orden. El verbo to be va al inicio. Okay. Am I a doctor? Uh-huh. Luego para he, she, and it, ¿cuál era el que estábamos utilizando? Is. Uh-huh. Is. Ok, perfect. Entonces aquí ya lo cambiamos así. Ok. Uh-huh. Is he, is she, ¿qué complemento le ponemos? Study. El adjetivo sería student. Uh-huh. Uh-huh. Ok, entonces sería, is he a student? Is she a student? Ok, ahí ya tenemos la pregunta correctamente. Ok, recuerde que lo podemos hacer con un adjetivo, con un nombre, con una profession o con un lugar, ¿ok? Y finalmente, para you, we, and they, ¿cuál utilizamos? Are. Excellent, are. Ok. So, are we, are you, are they, ajá. Vamos are. A ponerle... Classmate. Classmate. Ah, ok, excellent. Classmates, ajá. Compañeros de clase, classmates, ajá. Are you classmates? Ajá. ¿Son compañeros de clase ustedes? Yeah, ok. Yes, uh-huh, or no? Yes. Uh-huh. Yes. Are we classmates? Yes, right? Yes. Yeah, we are uh-huh. Classmates. Uh-huh. Yes. Right. Are they classmates? Yes, they are. Okay. Yes, they are. Entonces, si se fija, acá nada más es de comprender cuál es el verbo to be que corresponde a cada uno de ellos. Okay. Vamos a ver eso. Sí, es el que corresponde a cada uno de ellos. Ahora, hay maneras en las que podemos responder ese tipo de preguntas. De hecho, hay dos maneras, una afirmativa y una negativa. Eso lo vamos a ver el día de mañana, porque creo que ya con eso podemos completar la última parte que nos hace falta de la plataforma, ¿okay? Que sería la 1.10. Entonces, aquí dice, excuse me, dice, bueno, dice, complete las conversaciones rellenando los espacios en blanco. Entonces acá usted nada más va a poner lo que hace falta en el espacio, ¿ok? Por ejemplo, excuse me, are you Steven Carson? No. Entonces aquí, ajá, entonces no, I am not, right? My name, entonces ahí tenemos que pensar si es is, am, or are, ¿ok? Entonces acordémonos de eso. Steven, am, is, or are. Ya sabemos cómo responder, ¿verdad? Luego you. ¿Cómo empezamos la pregunta con you si es am, is, or are? Eso lo vamos a ver, ¿verdad? Are. Okay. Teacher, yes. Solo que algunas respuestas en esa las permite que sean completas o contratadas. Sí, eso les quería mencionar. En ese caso, en algunos casos tienen que ser contractados cuando no está el verbo, ¿verdad? Ajá, cuando no está el verbo. Por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, hi, Nicole Johnson, ¿ok? Ella se está presentando. Entonces, ¿cuál sería cuando uno se presenta? Ajá. I am. Ajá. I am, ¿verdad? Entonces, usted puede poner I am o puede poner I'm, ¿ok? I am. Ajá. O solo pone I'm, ¿ok? Aquí es nada más describir la parte que hace falta. No hay que escribir toda la oración completa o toda la pregunta completa, sino que hay que escribir nada más el pedacito que falta, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso ya tenemos el sujeto, ya tenemos el sujeto,
el complemento, solo nos hace falta el verbo, okay, en la 4. En ese caso, hi, ya decíamos, ¿verdad? I'm Nicole, okay. Y la 6 que ya lo estuvimos viendo en una conversation, ¿verdad? Cuando le decimos a alguien, nice to meet you. Uh-huh. Ahí se los dejo de tarea, okay. Pero sí, está bastante fácil, solo tenemos que acordarnos de esto que estamos viendo, okay. Y así es como completamos la sección número 1, okay. Ya vimos la 1.4, la 1.7 era de nombres, ok, ahí selecciona usted el mejor nombre. Y la 1.3 en la que usted escribe los números de teléfono, ok, ya estuvimos practicando también para eso, así que fácilmente lo puede completar. Recuerde que mañana iniciamos con la sección número 2, puede ir avanzando en la plataforma si usted así lo desea. Si usted se adelanta, podemos regresar a cualquier parte, no hay ninguna, no tenga pena de nada. Recuerde que puede reintentar los ejercicios tantas veces como usted quiera. Y eso no le afecta para nada en su nota. Okay? Así que, thank you so much, everybody. Nice job. And see you tomorrow. Okay? Have a good night. Thank you, teacher. Good night. Bye. Good night. Good night, everybody. See you.